Buenos días. La palabra invita este domingo a romper las barreras que impiden la justicia, la convivencia, la solidaridad y la comunión. Bienvenidos sean todos a esta Santa Eucaristía. ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén! ¡Cantemos! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, umbrales, Jerusalén. Todos, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien combata. Allá suben las tribus del Señor. Esa oración. Qué alegría cuando me dijeron. ¿Y qué dijeron? Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Otra vez, que se oiga. Qué alegría cuando me dijeron. ¿Y qué dijeron? Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Deseo todo bien. Aplaudamos todos. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Cantemos todos. Qué alegría cuando me dijeron. ¿Y qué dijeron? Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Disculpe, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre,
La comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hijos. Y con tu espíritu. Queridos hermanos que nos reunimos, estamos en transmisión directa y en vivo por la FM en Eco de la Frontera. Estamos transmitiendo esta Eucaristía que llega hasta Chinácota y cerca de Pamplona llega esta señal. Aquí llega también hacia bastante, nos escuchan las aldeas, nos escuchan muchos. Desde aquí nosotros le pedimos bendiciones a todos aquellos que están escuchando esta transmisión de la Eucaristía, a los enfermos, a todos, a los enfermos, a todos los que nos están escuchando, a ustedes los encomendamos. Encomendamos también los que nos están viendo por Intercanal. Transmitimos ahora en adelante, hijos, que la transmisión de Intercanal va a ser a las 3 de la tarde. Han cambiado a esta hora. Y a nosotros nos cae muy bien, para gloria de Dios, porque es la hora de la misericordia, hijos. A esa hora va a ser transmitida la Santa Eucaristía por Intercanal. Una parte de la Eucaristía, no completa, pero una parte. Pero si la quiere ver completa, hijos, tenemos las redes. Tenemos allá Lourdes Parroquia en YouTube. Tenemos también Parroquia Lourdes 1 por Twitter, ahí la comunica. Y por Facebook, Parroquia Lourdes. Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Así que ahí tenemos esta transmisión en directo. Nos ven desde diferentes partes, nos ven en Estados Unidos, nos ven en España, en Puerto Rico, desde allá nos ven, hijos. No es mentira, pueden traducirse a YouTube y verifica desde dónde nos están viendo. Nos están viendo desde allá, desde Estados Unidos, España, tenemos suscritos, pero esto es para gloria de Dios. Esto no es primera vez que esta parroquia está tan famosa hasta internacionalmente. Para nos ven en Colombia, por supuesto, nuestro agradecimiento a Colombia por toda esa labor humanitaria que ha hecho con Venezuela. Nos unimos también al Santo Cristo de la Grita. Este martes fue a visitar la Virgen de la Consolación y allí los coloqué a ustedes, hijos, a todos ustedes y apostolados que fueron al barrio 23 de Mayo, Antonio José de Sucre y barrio Las Comunas. Vamos a ver si vinieron los que estuvieron misionando del barrio, de estos barrios, me avisan para darlos a conocer esta vez. Y hoy celebra el cursillo de Cristiandad 56 años de fundado. Por eso ustedes lo han visto entrar en la procesión cursillista de Cristiandad, que está en nuestra parroquia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hijo. Y con tu espíritu. Lleno de fe ante Dios. Y con estas intenciones colocamos y decimos, arrepentido de nuestros pecados, decimos, yo confieso ante Dios, Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, Señor. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Yo pequé y
soy pecador, ten piedad. Y nos unimos a los ángeles y a los arcángeles diciendo a nuestro Santo Cristo de la Grita, le decimos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor. Solo tu Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre. Amén. Oramos también por el bautismo del niño Austin. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, con el fuego de tu amor, a fin de que amándote en todo y sobre todo podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar y que has prometido que tú a los que te aman. Te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentémonos, hijos, escuchemos la palabra de Dios. El libro del profeta Isaías plantea que la salvación pasa necesariamente por la instauración de la justicia y por comprometernos en la defensa del derecho. Escuchemos. El libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se le han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad. Tú juzgas los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rindan honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. La carta a los romanos señala que nunca es tarde para comenzar a cambiar. Ni siquiera el empecinamiento continuado puede cerrar definitivamente la puerta a la salvación. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a alguno de ellos. Pues si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo,
¿Qué será su integración sino resurrección de entre los muertos? ¿Por qué Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección? Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma los judíos, que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Jesús predicaba el evangelio del reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Aleluya. De Mateo advierte que nadie queda excluido de la bendición y misericordia de Dios. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Hacemos la señal de la cruz, hijo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él le contestó: yo no he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante él, le dijo: Señor,
ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con mucha fe decimos todos: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste los corazones de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreamos la dulzura del bien, gocemos de sus divinos consuelos. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Pidiendo por sus necesidades, pidiendo por Venezuela, pidiendo para que el Señor nos cubra con su sangre preciosa. Desde aquí llevemos nuestra fe, nuestra mente, nuestro ser hasta la imagen milagrosa del Santo Cristo. Ante la presencia del Señor aquí en el Santísimo, digámosle: Cristo amoroso, que en la cruz clavado, tu pecho muestras por mi amor herido. Lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes, me has amado y con muerte afrentosa redimido. Por ser yo de males te he ofendido y tus justos preceptos quebrantado. Tu real palabra has obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera, y con gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que muera. Amén. Y a la Virgen le decimos: oh Santísima Virgen, de Lourdes de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre abogada nuestra, no permita que te ofendamos durante este día. Para eso danos tu santa bendición. Es el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cúbrenos, Señor, con tu preciosa sangre. Líbranos de toda tentación y del pecado y del enemigo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega San Antonio por de Padua, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Juan 23, ruega por nosotros. Arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, ruega por nosotros. Todos los santos ángeles de Dios, ruegan por nosotros. Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos podemos sentar, hijos. El profeta Isaías nos trae hoy unos consejos muy valiosos de Dios, y que por favor le voy a pedir que presten atención, pues esta palabra de Dios está en el capítulo 56, allá en el versículo 1 en adelante están estos consejos de Dios dados a través del profeta Isaías.
Lo primero que nos dice el Señor es: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. Entonces es un deber ser que usted y yo tenemos que estar pendiente que se practiquen bien los derechos, que no se puede permitir que se cometa errores que de repente yo veo que algún amigo, algún vecino, alguna persona inocente se le están quebrantando los derechos. Hoy me dice la palabra de Dios que no me puedo hacer el de la vista gorda, el que no estoy viendo nada. Dicen: velen por los derechos de los más. ¿Cómo se puede reclamar esos derechos? Con palabras decentes. Si son groseros con ustedes, no caigan en el mismo plano de la grosería. Manténganse en esa firmeza de palabras inocentes. Manténganse ahí. Manténganse firmes, velando por esos derechos y haciéndolos sentir hijos. Practiquen la justicia, dice el Señor. ¿Y para qué? ¿Para qué motivo? Que practicando nosotros esto y la justicia, dice el Señor, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. Y esto es así, hijos. Tal como lo dice la palabra de Dios, es así, hijos. Si queremos nosotros ver esa manifestación de Dios, tenemos que hacerlo en ese llamado que nos hace el Señor hoy a través del profeta Isaías. Y dice: a los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo y amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza. Mi alianza son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Yo los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. ¿Qué significa eso? Entonces, que como lo estamos viendo, no es. Si lo dice el Señor, significa que como lo estamos viendo, no es. Que lo que usted está viendo, lo que yo estoy viendo, no es así, hijo, no es así. Que la masacre que hicieron en Barcelona, así como lo hicieron, no es, porque eso es abominable ante los ojos de Dios. Que la muerte que se produce sin justicia, así no es. Así no es. En mi experiencia de sacerdote, antes de ser sacerdote, que Dios ya me preparaba para este camino, recuerdo muy bien que con mis propios ojos vi a muchas personas cometer injusticias y pecados graves. Y levanto mi mano derecha y le coloco aquí en el Evangelio para decirles que no miento. Pero así como las vi cometer injusticias y pecado grave, tengo que decirle, también los vi derribados por el poder y la justicia de Dios. Porque nadie se burla de Dios, hijo. Recuerdo, por ejemplo, una persona, estaba yo en Caracas, antes de ser sacerdote, y lo vi cometer mucha injusticia, hasta conmigo se metió sin yo meterme con él. Y yo lo vi cometer su injusticia, pero también lo vi cuando Dios le pasó la facturita, porque él no se arrepentía de esas injusticias. De la noche a la mañana, una persona que era deportista, que pertenecía a un club de deportes, a pesar de todo lo que hacía,
resultó con cáncer en los pulmones, hijo. Y el hombre no fumaba. Es que nada que es injusto a los ojos de Dios. Y para él, para esa persona, quien fue a cubrirle el puesto, porque era un puesto ejecutivo, quien fue a cubrirle el puesto para que no le serrucharan el puesto, fue este sacerdote que está al frente de ustedes, hijo. Y fue a cubrirle el puesto por amor a Dios y para que no le serrucharan el puesto y para que no le quitaran su empleo. Y mire que uno se queda sorprendido en la vida, porque lo que uno siembra, eso recoge. Entonces, hijos, en ese aspecto tengo que decirles eso. Decirles que todo lo que Dios dice se cumple, hijos. Y por eso, cuando el Señor dice, cuando Él dice que así sea extranjero, o que guarde sus mandamientos, o el día de festividad, dice: yo lo conduciré a mi monte santo y lo llenaré de alegría en mi casa de oración. Y es así, hijos. Le digo con experiencia. Y es así como yo les dije un día a ustedes, y hoy me place saber que muchos han ido. Les dije: aquí en Venezuela hay un milagro eucarístico que saben más en el extranjero que los mismos venezolanos de ese milagro eucarístico, porque hasta la misma religiosa se lo dijo en esta última visita que hicieron los misioneros que fueron a Caracas, y que bendito sea Dios, ayer esos misioneros y con los misioneros de la parroquia estaban misionando para gloria de Dios en el barrio 23 de Mayo, Antonio José de Sucre y las comunas. Y allí está la Eucaristía, Jesús.